Señores, día 4 y último, Hollow Knight, 112%, llevamos un 108. Hogar de dioses, solo me queda pasarme los DLCs, perdón, los bosses, los panteones. Supuestamente hay 5 panteones, ¿no? ¿Qué coño es esto? Espérate, ¿por qué me da...? Ah, vale, es que le di partida nueva, me cagué encima, perdón. Oye, ¿hay algún secretito aquí? En plan, ¿alguna sala secreta o...? Tú no eres nadie, ¿no? Nuestra mente, un mar. ¿Qué dices, loco? Vale, ¿y aquí dentro qué había? Ah, yo esto no sé muy bien qué es. Desafiar. Ah, ¿esto qué es? Para... Esto es para practicar los bosses. ¿Qué es esta? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Sin ojos. Ah, armonía y ascendido. ¿Qué coño es eso? Vale, pero ¿qué es la armonía y qué es el ascendido? Supongo que son dificultades. Este no aparece, ¿por qué? Juntos de pie, sobre la cima de un panteón. Vale. Oye, ¿y por qué eso? Ah. ¿Me voy a hacer los panteones a la primera? Obvio. Zote. La esta. ¿Qué es esta? Ah, la medusa. El coleccionista, Nusk. ¿Qué pasa, rey? Este, vale, me acuerdo de este. Me acuerdo de este. ¿Qué es esto? Ah, ya me acuerdo. Las mantis, cómo molan las mantis. Esto, 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 ¿qué es esto? Ah, ya me acuerdo, el del bosque. ¿Qué es esta palanca? Son como versiones. Vale, me pido aquí. Ok. Y esto es lo de... lo que puse el otro día, ¿verdad? Lo de hacerlo sin... con el daño de level 1, sin no sé qué. Por cada una que vas poniendo es una muesca que vas completando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hostia, 16 muescas. Tienes que hacerte los 4 panteones con todas las limitaciones. ¿Qué fumada es esa, tío? Vale, ¿qué tal voy de... Ah, para adelante. Claro. No es necesario para el 112, pero es necesario para desbloquearte el panteón 5 ese. O sea, es que hacerte, por ejemplo, radiante y todo eso con 4 limitaciones, F, ¿no? Vale, esto es fácil. Ahí va, qué malo soy, coño. Qué malo soy, tío. Me tuve que haber cambiado los amuletos, ¿verdad? No, no sé qué amuletos llevo. A chuparla. Seguro que llevo hasta la brújula, capaz. Míralo.
La puta brújula, casposa. O sea, qué alto está esto, ¿no? ¡Au! Cerda. Esto es muy fácil, esto es para niños, ¿no? Au. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia llevar los amuletos a no llevarlos, eh? ¡Pam, pam! Ya, no es el primer panteón, qué fácil, no sé qué. Ya. Este juego es un paseo, loco. Qué lento soy. Hostia, la paliza que le meto, pobrecilla. Que no la dejo jugar. Ay. No la dejo jugar. Get good. No la dejo jugar. Buenas, Herer. Este boss me da todo el asco, ¿eh? Ay, por Dios. Lo horrible de este boss es que las espaditas esas te pegan antes de que salgan. Pero poco más. ¡Pam, pam! ¿Qué me dais si me lo hago la primera? Ascend con Gorb. Luego probamos algún ascendido de esos. A ver cómo son. Ahí va. Vale. Next one. ¿Un besito de qué, coño? Ascendidos son no hit. ¿En serio?
¿Qué es lo más lejos que llegué aquí? Ahora te digo. Creo que el siguiente de este, creo. O fue con este, donde morí ayer. No me acuerdo. ¿El siguiente de este puede ser? Aquí morí, creo. Tengo una pregunta. Ahí va, perdón. ¿No hay un aguijón más... Espérate. Aguijón no es la pregunta, la palabra. Espera, que no puedo ni vocalizar una frase entera. Vale. ¿No hay un amuleto que hacía que tu ataque llegase más lejos? Arrastráis voz en este panteón, pequeño. Ese sonido vuestro al arrastrarse crea mucha discordia, ahogando las resonancias divinas con las que estamos en armonía. Pretendéis vos tener nuestro... que sí. Marca de orgullo. Vale. ¿Ya está? Ah, queda más todavía. Hostia puta, queda más. Ahí va. Ok, doble ataque. ¡Ahí va! ¡Qué guapo! Es como Full Mantis este boss, ¿no? ¿Qué coño? Vale. Ah, me da ahí, en serio. Joder, ¿qué rango tiene eso? Vale. ¿Por qué tanquea tanto este pelotudo? Oye, es muy tanque este tío. Muérete, coño. Vale. Me lo he tanqueado como un pro, ¿sabes? Ah, ya está. Fácil. Tiempo invertido, 9 minutos. Vale. Y me lo puedo volver a hacer con todas las limitaciones, ¿no? Ok. Entonces ahora tengo 109%. 109, chaval, qué fácil. Vale, espérate, quiero verme los estos. Brújula afuera. Me quito el corazón del vacío, ¿no? Ah, no puedo, no hace falta. ¿Cuál es la marca de orgullo? Marca de orgullo. Oh, de... Esto sí. Vale, ya está. Hemos ganado. Hola, Borfenda. Vale, ¿por qué? No sabe, vale. Panteón del artista. Busca al dios inspirado. Vale, este me lo va a tomar con más calma, ¿vale? Buena suerte con esto. Si esto es fácil, loco. ¿Pensáis si poneros a prueba contra su poder? Vale, dale. Ahí va, buena, en toda la cara. Loco, por favor, te puedes quedar quieto. Ah, ya me acuerdo de este boss, es un coñazo, eh. A ver, ¿puedo hacer una cosa? ¿Hacer así?
Ha predicho el movimiento. Qué pesadilla de voz, Vale. ¿Esto van a ser todos los caballeros esos? Ah, no. Creí que venía otro. Va, si no ve. Hombre, obviamente van subiendo dificultad las panteones. Obviamente. ¡Coño! Ah, ya me acuerdo de ti. Ahí va. ¿Te vas a cambiar la build? No. Voy con esta vida hasta el final. Oye, ¿este boss estaba en el juego base? Ahí va. No recuerdo a las moscas estas. Ah, en el Coliseo. ¡Se ha enfadado! La brújula me la ha quitado. Me encantan las putas mantis, tío. ¿Puede ser la mantis el mejor boss del juego? No, no. Me he calentado. Ahí va, bobo. Coño. Es muy disfrutable este combate. Joder, gírate, bobo. Qué falso. Buenas, Jerry. Intento curarme ahí. ¿Soy bobo yo o qué? Pero por favor. Hacia arriba. Ese ataque es nuevo, ¿eh? Ese ataque era nuevo, ¿eh? El de las cuchillas girando hacia arriba. Le gana a Grimm. Oh, Grimm me encantó, tío. El rey de la pesadilla me flipo. Hasta que le pillé el rollito y tal. Muy divertido, muy disfrutable. Venga ya, tío. Ahí va. No me gusta este boss.
Su movimiento es tan horrible. ¡Oh, te odio! ¡No me gustas! ¿Cuántos bosses van? Ahí va. Shit. No me dejas curarme tampoco, ¿qué? Te digo que a veces el mando no me responde bien, tío. Suena excusa, pero... No sé qué estoy haciendo con mi vida, Me estoy cagando encima. Joder. ¿Me dejas curarme? Vale. No, te lo juro, A veces el mando como que el personaje no se gira o algo. Que la mayor parte del tiempo soy yo, que juego muy YOLO. Ah, mierda, no puedo curarme. No sé cuándo es el momento apropiado para curarte con este boss. O si lo hay siquiera. ¿Qué pasa, Gambo? Oh. Vale, ¿cuál queda? Venga. Nunca te animaste a este juego. Mal hecho, tío. Es una maravilla, es una obra de arte, es un... todo. Ahí está. Odo crack, banana más crack. Nada biscalac. Next one. ¿Otra vez vosotros? Como... ¡Ay! ¡Hostias! ¡Ay! ¡No! Ese ataque amarillo. Vale. ¡Dios! ¿Qué rango tiene? Es imposible. Vale, hay que saltar, ¿no? Hay que saltar. Vale. El amarillo y azul es con los que se atraganta todo el mundo. Inspiración, completa el panteón del artista. 9 minutos otra vez. Señores, me lo voy a rushear en nada. En 50 minutos estoy hecho, está hecho ya. Vale, y esto es con las marquitas estas. ¿Y esto qué es exactamente? ¿Esto es el quinto panteón ese? Vale, el del sabio. Vale. Nada, Biscalac. Vale.
Caballero Colmena, me encanta, tío. Coño. Au. ¡Eh! Anciano Hu. ¡Bomba! He dropeado el juego como 3 veces después del primer boss. ¿Has dropeado el juego 3 veces después del falso caballero? O sea, no puede ser, no me digas eso. Au. Para, hijo. ¿En serio te lo peor el juego con el falso caballero? Pero sí es muy fácil el falso caballero. Cabrón. Me ha pegado. Oye, 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 para. Este boss, de verdad, ¿cómo se me atraganta, tío? Me cago en Dios. Que me muero aquí, ¿eh? A mí este boss se me atraganta muchísimo, tío. Pues nada. No le tienes paciencia ya, es eso. Se me atraganta un montón ese boss. Mucho, demasiado. Con el Coliseo fue igual. Mató 2 veces él, ¿no? O sea, me puedo hacer el radiante, no hit, pero de repente ese boss me mata. ¿Sabes qué pasa? Que juego demasiado... Juego muy rápido yo. Juego demasiado ansioso. ¿Ves? Tiro para adelante como un loco. Van a subir el precio de las subs y los regalos en julio. Twitch, como siempre, siendo cambio para tener a la gente contenta. Pásalo, pásalo, si no, a ver. ¿Dónde has visto eso? El 11 de julio, los precios de suscripciones y suscripciones de regalo en web aumentarán en más de 30 países, incluido Chile, México, España, etc. ¿Pero no los bajaron hace poco? Lo que todo el mundo pedía. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué?
Pero lo de mejorar el contrato a los streamers, de eso ni se habla, ¿no? Ahí va, estoy... Ahí va. Eso fue hace... Eso fue el año pasado, creo, si no me... No, hace dos. ¡Para, pesado! ¿Qué amuletos llevo? Corte rápido, la rúa aguijón, marca de orgullo y... Vale, un segundo, ¿eh? ¿Cómo esquivo esto? ¿Cómo? Te lo juro, este boss se me atraganta infinito. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Me cago en Dios! No sé esquivar a este boss, tío. Vale, a chuparla. No sé esquivar a este boss, macho. Te lo juro, me hago el puto rey de la pesadilla, no hit. Pero con este pavo no puedo. Es increíble. Mira, hablando del rey de Roma. A que me lo hago los hit. Ahí va. Ese ataque no lo recordaba. ¡Me curo en tu puta cara! Vaya corte le he metido ahí, ¿no? Hijo de puta. Más fácil el otro ataque. Ajá. Déjame curarme. No. No me he dejado. Genial, hijo. Hola, Romy, linda. ¿Por qué intento esquivarlo de esa manera? Que intento esquivarlo de esta manera. Es que yo también soy gilipollas.
intento esquivarlo de la peor manera posible. Ya está. Ah, no, no ha terminado esto. Creo. Ah, me acuerdo de ti. Ahí va. Joder. Fácil. Me encanta el sote. Ahí va. Cerdo machista. Qué cabrón. No me dio tiempo. ¡Qué cabrón! Me la ha liado, ¿eh? Venga ya, tío. YOLO, Yo creo que esta estrategia de ir full YOLO no me va a servir en los panteones que vienen, ¿no? Voy a tener que jugar con más calma. Ah, que quedan más todavía. Humu. Hostia puta. Gente, yo tengo co-stream del Game Fest. Lo vemos aquí en directo. ¡Hostia! No puedo darle a eso. Venga ya, tío. ¿A qué hora es? Bueno, ¿a qué hora es? Me cago en Dios, basta. Ay, por favor. ¿Para hacer algo? ¿Para que se rompa? Oye, hay que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Tirar las medusas. Pero si lo hice antes y me explotó en la cara. Joder, pues al final me muero, ¿eh? Ah. Buah, no llego a pegarle. Oh, qué puto asco, tío. Buah, esto va a ser... aquí palmo. No tenía ni idea de qué había que hacer. Ah, ya está. Joder, no entendía nada, tío.
Vale, tengo que jugar el momento. Ahora. Ahí va. Quería el hijo. Joder con la puta medusa, casi me hace wipear. Ya estaría. Udo crack, banana más crack. Vámonos aquí. Coño, Sly. Gran sabio de la Quijote. Hostia, este boss no me lo conozco para nada. Relájate, crack. No me vas a dejar curarme, ¿verdad? Dios. Vale. Cabrón. ¿Cómo me ha dado ahí? ¡La madre que te parió! ¿Esto qué es, Yoda? Me curó en tu puta cara. ¡Cómo mola, tío! ¡Está guapísimo! No lo había visto nunca. Completa el panteón del sabio. Vale, este me ha costado más, eh. Este me ha costado un poco más. Modo buscador de dioses. ¿Esto qué es? Desafío a los dioses de Hallownest. Lo voy a subir en la cima. Vale. Esto, señores. Esto es un paseo. ¿Qué pasa, Samu? Panteón del Caballero. Tenemos entonces 111%. Vale, cuarto panteón. ¿Otra vez a ti? ¡Au! ¡Dios! Daño doble. Duro eso, ¿eh? Espérate, son todas las versiones mejoradas o algo. Au. Au.
Venga, ya se salto, tío. Coño, ¿cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tiene este pavo, tío? Ahora. ¡Jódete, coño! Fuera de aquí. Fuera de mi vista. Hoy las... ¡Hostia puta! La sin ojos esta de mierda, la odio. Está cantando una nanita, ¿no? Muérete, por Dios. Pesada eres. Vale. Hostia puta, señor desleal. No recuerdo este combate, ¿eh? Su puta madre. ¡Me muero! ¿Me puedo curar en algún momento? Me estampé de lleno, tío. No me acordaba de ese puto boss. No sabía cómo era. Vale. No me acordaba de ese boss para nada. Pues si te matan a empezar de cero en este panteón va a ser duro, ¿eh? Run de 2 días. Hombre, por muy rápido que vayas, pasarte Hollow Knight en 2 días, tendrías que rusheártelo muchísimo, ¿no? El 112% en 2 días es complicado. Joder. Qué mal me caes. Más lejos, porfa. Vale, a ver este hijo puta. Ah.
Me estampo contra ella. ¡Qué bonita lanza! ¿Qué viene ahora? El blanco, ¿no? ¿A este no le puedo sacar? Cabrón. Hola, Tomate, ¿qué pasa? Bienvenido, hombre. Next, rapidito. ¿Esto no es un checkpoint? No, ¿no? Estaría guapo que fuese... Mapa actualizado. ¿Cómo que mapa actualizado? ¡Hostia puta! Panteón de Halloween es el cuarto panteón. Oh, este boss es una mierda. Lo odio. Coño. ¡Tío! Bueno, ya basta, ¿no? Me estampo yo. Me cago en Dios, qué asco de bicho, tío. ¿Puedes bajar aquí, por favor? Y le sigue. Me cago, qué asco de boss, tío. Joder. ¿Cómo le pego, tío? Vale. ¡Wow! ¡Qué horror de bicho! Por ahora el peor de todos. Que pueden ser protagonistas de una película de Disney.
Coño, vaya rebote. ¿Ya? Me acaba de enviar Twitch un mail para recordarme que los tier 1 se empiezan a costar más. Pero ¿cuánto más? Me interesa saber cuánto más. Au. ¡Hijo de puta! ¿Cuándo te puedo pegar? Ahora. Ah. No, es que qué baiteo, qué cerdo, tío. Dios mío. Qué difícil encontrar el momento de darle, ¿eh? Hola, Gustroncito, ¿qué pasa, lindo? Me alegra verte. Au. Vale, fase 2, cuidado. Muere, coño. Fácil, ¿no? Burrado, burrado, mi escalado. Hostias. Este es Basijapur. Mamá huevo, digo. ¡Ah! Vale, no sé qué hace. No sé qué hace este boss. Joder. Buena suerte. No sé qué hace este hijo de la gran puta. Mierda. Primera vez, obvio. Nunca había llegado tan lejos. Oh, qué pereza volver a empezar todo. Facilito. A ver, es la primera vez que le enfrento, ¿eh? Para ser la primera vez ni tan mal. ¿Qué pensáis? ¿Que voy a hacer no hit, cabrones? Venga ya, tío. ¿Os dais cuenta que mucho daño que como es porque me estampo yo contra los enemigos?
Le di dos golpes. No, pero lo importante no es los golpes, lo importante es aprenderme sus ataques. Y creo que los vi todos, ¿no? Bueno, igual no todos. Seguro que me dejé algún ataque. La que le estoy dando, pobrecito. Au. Este tío tiene mucha vida. Ay, qué bicho de mierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Veinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ataques. Hay que darle a esta mierda. Vuelve la suba 5 euros en España. Buena suerte, ¿no? Ese ataque siempre. Qué bonito es este boss, tío. El baile que se hace con este boss es tan bonito. Falla uno. ¡Anda! Bueno, también te digo, la subida de precio de las subs nos beneficia a los streamers, ¿eh? En parte. Mierda. Au. Déjame curarme, déjame en paz. Placa, placa, placa. Bueno. Párale, güey. Este boss es maravilloso. Te permite curarte todo lo que quieras. Tradeas con él a gusto. Pues eso, que la subida de subs, tío, en verdad es bueno para los streamers. Vamos a ganar más dinero. Porque de aquí, ¿cuánta gente no va a pagar la sub porque suba de 4 euros a 5? ¿Un euro? ¡Ay, hijo de puta! ¡Doble ataque! Bueno, espérate un momento, que me estoy cagando encima. ¡Me ha caído encima!
Y me estampo contra él porque soy gilipollas. Oh, qué poco me he curado. Ojo, Knight, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esos 3 mesazos. 3 meses ya, qué locura, ¿eh? Besito. ¡Ay, este boss no! Hermano, ¿puedes bajar aquí, tío? ¡Qué cáncer de boss! ¿Cómo se llama este hijo de la gran puta? Oh, qué asco de bicho, ¿eh? Oh, Dios mío. Este combate es lento. Caballero vigía. Vale, el pure Besser me da un miedo terrible. Ah.
Voy full focus, eh. Voy la hostia de focus. Au. Venga, ya y me da. ¿Cuál venía ahora? Ah, viene ya pure Bessel, ¿no? Odo crack, banana más crack. Hostia puta. Es que claro, este tío. Vasija pura. Buah. ¿Cómo esquivo este? Joder. ¿Cómo esquivo ese ataque, tío? No sé cómo hacer este. ¿Puedo practicarlo de algún lado? A ver, aquí. Bueno, ya basta, ¿no? A ver. A ver. Ah, mira, aquí está. Armonía o ascendido. ¿Qué cojones es esto? Es que si no lo practico es absurdo intentarlo, ¿no? Vale. Este ataque... No lo veo venir eso, tío. Vale. Joder, no lo veo venir, tío. No veo venir el proyectil. Ese ataque es nuevo. Buah. No veo el proyectil blanco. No lo veo venir. Estoy ciego. Puede ser, ¿no? A ver. Ascendió desde en el doble de daño. Que me quita 4, entonces. Cuando vea venir el proyectil blanco, me paso al boss. Va muy rápido ese ataque. Vale. Jódete. Ah, cerdo machista. Qué barbaridad, tío. Ah. Vaya bicho. A ver. Ese no es el más fuerte, eso me da igual. El que tengo que matar es a este, ¿no? No.
No me hagas ese ataque seguido. Cerdo machista. Buenos parry, ¿no? ¡Get good! Cerdo. Joder, cabrón, es imposible dodgearte. ¿Qué ha sido ese latigazo? Vale. Hostia, espérate un momento, que quedo aquí encima de él. Ahora. Este ataque, como me pilla con la guardia baja. Vale, tengo que mantener siempre la distancia, más bien. ¡Get good! Coño, qué rápido. Ay, tío. Joder. ¿Qué coño es ese ataque de mierda? ¡No! ¡Qué chungo este hijo de puta! No debería intentar pegarle ahí dentro, ¿no? Buah. Ay. Qué difícil es, tío. Lo he mejorado mucho, ¿eh? Buah, tío.
Ah, tonto que soy. Ese ataque, tío. Get good. Fácil, ¿no? Ah, es muy fácil. Vale, está controlado, vámonos. No es el tamaño del aguijón, es como lo usas, señores. Es como usas el aguijón. Dale. Pero escúchame. Bueno, da igual. No voy a preguntar nada. Porque tengo una hipótesis. No, no, no. Ahí. Llegar con toda la vida y no cagarme encima. Lo de tener más rango en el aguijón es core, ¿eh? Increíble. Más rango en el aguijón es absoluto core. Buenas, Jere. Baitea siempre, tío. Au.
Toma. Au. Pero oye. Nunca me había salido de debajo. Sin vergüenza. ¿Qué viene ahora? Ah, el del escudito, de los huevos. Tío desagradable ese. Ah, este, coño. ¡Hostias! Con el hijo onírico. Ah, te da almas, claro. Bueno. Asco de tío, loco. Ya se va para arriba. Es que el hijo de puta se va para arriba. Y buena suerte, ¿sabes? Jódete. Este combate es larguito, pero es imposible perderlo, ¿eh? Contra los caballeros vigías. Contra los seis a la vez, buena suerte, ¿no? ¡Au! Combate es un coñazo. El tirano de almas es un coñazo. Ah, baiteado. Baiteado, güey.
Ay. Lo único que tienes es un montón de ventanas para curarte en este combate, ¿eh? Buenas, Jere. Buenas, Jere. Ves, un montón de ventanas para curarte tranquilamente. Qué pesado. Lo dejaré en 112. Intentaré el 5 por los memes, pero... Au. O sea, intentaremos el Panteón 5 por las risas, pero si veo que es muy difícil, paso. Lo dejo en 112 y a chuparla. Vale, a ver, me sé el boss. Me lo sé, cálmate. Cagadón. Get good. Ay, no te puedo creer, ese ataque no... No me puedo comer ese ataque. Vale. ¿Me he dodgeado eso? No lo sé. Ah, su puta madre, cabrón. Vale, pero ahora viene... Viene Radiancia, ¿no? Radiante, capaz. ¿Cómo que no? Viene el puto Radiante. Vale, pero es que esto es un radiante distinto, ¿no? ¡Completa el panteón del caballero! Ah, en el panteón 5. Hostia, ese es el true ending real. El panteón 5. ¿Y mi 112? ¿Y mi logro del 112?
Alcanza todo y termina el... Ah, termina el juego. No, no, tengo que terminar el juego. No, no, terminar el juego es matar al boss final, normal. Que no, que no, que toque matar el boss normal, señores. Luego vuelvo y hacemos el 5, ¿vale? Quiero mi logro, tío. Sí, sí, voy a sacar el final pocho y ya está. Luego vamos al 5, ¿vale? Que tengo mucha curiosidad a ver qué. Tengo mucha curiosidad a ver cómo es el Panteón 5. Así que el Hollow Knight, después de hacer Pure Vessel, me va a dar como penita, ¿no? Le tanqueo, no se muere todavía. Vale, dame mi 112. Pobre Hornet. Ya está, ¿no? Llegamos al 112. Luego vamos al quinto panteón, que me lo voy a solear en dos tries. El radiante es cuando utilizas la aguja onírica. Si simplemente le pegas, ocurre esto. Dios, qué alto está. O sea, cuando aparece Hornet y le clava el aguijón a Hollow Knight, ahí le tiras la aguja onírica y entras y matas al radiante. Si no haces eso, si no utilizas la aguja y le pegas, sacas el final pocho. Un juego de Team Cherry. Gente, ¿nos parece increíble que este videojuego lo hayan hecho tres personas? Tres. Y sea uno de los mejores juegos de toda la historia. El mejor Metroidvania de la historia. Y un juego que ha marcado un ¿cómo se dice? Un antes y un después. Que ha influido en todos los demás Metroidvania futuros. ¿Y seguirá influyendo? Y uno de los juegos con mayor hype de la historia es la continuación, que es Silksong. Y tres personas, ¿eh? Tres matados en su casa. Un juego hecho con amor y no al arte y no al dinero. Ya ves, tío. Es que es un juego hecho con tanto cariño. Pero eso podemos decirlo de todos los indies. ¿Podemos decirlo de los AAAs? ¿Hay algún AAA que podamos decir que está hecho con amor?
Y está hecho con cariño. God of War, The Last of Us, el Helldivers 2, Red Dead Redemption, los primeros Arkham, FIFA 14. Yo me la polla FIFA. Baldur's Gate 3, los Zeldas. Bueno, Nintendo en general. Nintendo le pone mucho amor a sus juegos. Isaac es indie. Witcher, The Witcher. Lies of P, podríamos decir lo que es indie, ¿no? Blasphemous es indie, Ender Lilies también. No, hablo de triple A. Mira, Correos tiene todo el punto. Hay varios triple A en que sus desarrolladores se dejaron la piel, la carne y el alma. Que haya directorios, o sea, estudios, chupasangre detrás es otra cosa. Estudios son corporacionistas, ¿se dice? Sí, eso es verdad, tío. Hay juegos que están hechos con mucho cariño, pero luego tienen gente arriba que simplemente quiere dinero. Accionistas y corporativos, sí, que simplemente quieren dinero. Hijos de la gran puta. 2.158 mecenas. Cómo me habría gustado ser uno de ellos. Pero no sabía de esto. Bueno, para aquel entonces no tenía un puto céntimo. Qué bello, qué maravilla de juego. Señores, Silson será igual de bueno. ¡Toma! Alcanza el 112 en finalización. Hollow Knight, 112%. Primera vez en mi vida que lo consigo. 17 horas me ha llevado, ¿eh? 17 horas conseguir el 112%. Qué guapo, ¿no? Vamos a por el Panteón 5. Oh, lo de Cyberpunk fue una tragedia, ¿eh? Lo de Cyberpunk. Menos mal que lo arreglaron. Porque es un juegazo. Gracias, chicos. ¿Jugué el DLC del circo contra Green? Sí, ya lo hice. El sendero del dolor está hecho ya también. Está todo hecho, señores. Está todo hecho. Tenemos el 112%. Solo me queda el Panteón 5. ¿Qué tal platinarlo? Platinarlo habría que pasárselo menos de 5 horas. No digo yo que sea imposible, pero me da como perecita. No, el sendero está hecho ya. Está todo hecho, señores. Tío, el cañón de cristal debería hacer daño, ¿eh? Hombre, realmente, tío, pasártelo menos de 5 horas no es difícil. Porque de nada que llegas a Ciudad de Lágrimas, activas a los soñadores, vas a por ellos, activas el Hollow Knight y ya está. Pero claro, te tienes que saber bien la ruta para no perderte, ¿sabes? Y no perder tiempo. ¿Quién es este? ¿Puede verme? ¿Puede olerme? Madre. Trematodo ermitaño. Cosas raras echando, esperando. Los tesoros de madre, demasiado aterradores. Primera vez en mi vida que veo a ese NPC. Vale.
Oh. Hogar de dioses. Vale, ¿y el quinto panteón dónde está? Ah, sube, perdón. Ah, perdón, perdón. Más arriba, ¿no? Aquí. Tropa Green, está hecho ya. ¿Qué acabo de hacer? ¿Que suba para dónde? Asciende. ¿Asciende dónde? ¡Ah, coño! No me estaba enterando de nada. Anda. Qué guapo esto. Qué guapo esto. Bueno, se viene Nohit. Panteón de Hallownest. Busca la luz olvidada del reino. Su putísima madre, ¿no? Me van a meter la polla por el culo, señores. Me va a gustar. Au. Cari de gilipollas. ¡42 voces seguidos! ¿Perdón? ¿Aquí muero de viejo? Au. ¡42 voces seguidos! Bueno, y si mueres volver a... Hostia, ¿y este mapa? Bueno, igual me lo hago la primera y os callo la puta boca a todos. Fácil, ¿no? Ay, coño. Vale, este es el tercero. Es el cuarto. ¿Seguro? ¿Las moscas?
Ah, la otra mosca, caballero. Sí. ¡Get good! Au. Ay. Vamos a ver, Gerir. Id contando los voces, porfa. Burrado, burrado, mi escalado. Hostia, qué horror de plataforma, ¿no? La verdadera dificultad va a ser los escenarios. ¿Verdad? Muertos a caballo. Me caí. Por favor. Por favor. ¡Qué asco el escenario! ¡Keep good! ¡Toma, toma! ¡Au! Este boss es muy divertido. ¡Coño! ¡Cabrón! Viene de la nada el perro. Qué lindo es. Tiso, este es nuevo. Creo. ¡Pobre Tiso! Por cierto, el boss tiene otro nombre, ¿no? Con Maulek no sé qué. Bueno, igual es el mismo de siempre. ¿Por qué ha muerto Tiso así de gratis? Bueno, aquí van a salir los tres, ¿no? Se viene combate triple, seguro.
coño, cerdo machista. Muerte ya, coño. Ese cuenta como uno. Vale, vámonos. Escúchame, ¿y si me matan en el boss 35, tengo que empezar de cero? Sí, ¿no? Vete a tomar por culo, entonces. Au. Este boss es una mierda. ¡No! Ahí va, no me ha dado. Me caigo. Keep good. Vale. Perras, biches, ¿qué haces, mongola? Me estampo yo. Joder. Muérete ya, coño. Hasta ahora el más difícil. La mosca gorda esta. Ay, que me pilla rascándome. Asquerosa. Coño, pica la cara, joder. ¿Se vienen las tres? ¡Hostias! ¿Qué es esta fumada? Su
Get good, chaval. No puedo curarme, es imposible. Ni lo voy a intentar. Me morí. Lo he remontado con uno de vida, loco. Ah, no me esperaba que fuesen las tres a la vez. Eso no me lo esperaba para nada. La puta que parió. Tú no, tío, tú no. Qué mal me caes. Bola de mí, bola de sebo asquerosa. Bola de sebo de mierda. Este juego es un poco ridículo. Si no es la rueda, me pega a él, ¿no? ¡Get good! ¿Magia de qué? Yo no hago eso. Usar magia de cowards. Puta madre. Coño, nunca me acuerdo de eso. Get good. Vale, ¿qué tal voy? Oh.
¡Chao! De teleportarte, viejo. Ahí va. ¡Bomba! ¡Ahí va! Vale, somos... Son versiones machucas de los bichos. Ahí va. ¡Su puta madre! ¡Qué cabrón! Me he confiado. Cuidado que no me mate el puto coleccionista, ¿eh? De hecho, tiene toda la pinta que me va a matar este pendejo. Buah, 4 de vida. ¡No! Estoy jodido contra este boss, Get good. Mierda, y me estampo contra él. Joder. Estoy fuera. ¡No! ¡Mi puto némesis este boss, tío! ¡Es mi puto némesis ese boss! ¡Ah! ¡Lo odio! ¡Odio ese boss de mierda! No puedo contra ese boss, tío. El boss, ese hijo de puta, no puedo con él. Es el boss más difícil del juego. Con diferencia, ¿eh? Hola, Duriel, lindo, gracias por esos 28 meses. No, el coleccionista me ha pegado una paliza. No, no tiene ni sentido el coleccionista. Venga, otro try. Hola, Ed. Lindo, muchas gracias. Me voy a bajar un poco el volumen, me estoy aturdiendo. Último try, ¿vale? No creo que me tire aquí toda la noche. Ahí va. Sí, el coleccionista bufado igual es más difícil que el del Coliseo, pero es que el del Coliseo es mi puto némesis. Ese boss es mi némesis. Parece un boss tan sencillo, pero no veas lo que me cuesta, ¿eh? Vale. Hostia, ¿por qué se ha bajado tanto el volumen ahora? Ah, claro, que este es el global. Gente, no voy a estar tanto tiempo porque me siento bastante regulero. He dormido 3 horas. He pasado el día en el hospital. Y la verdad, no me apetece estar 5 horas aquí en directo. Oye, ¿quién está llevando la cuenta a los bosses? ¿Puedes seguir haciéndolo, por favor?
Tardar una semana en pasarme esto. No, esto me lo pasaría hoy mismo. Esto me lo pasaría hoy mismo, pero que va, no me da la cabeza. Yo he conseguido lo que quería, que es el 112%. Y soy muy feliz con ello. ¿Habrá día 5? Nah, hoy es el último día de Hollow Knight. O sea, me pase el Panteón 5, no me lo pase, hoy era el último día. Hay que seguir para adelante, señores. Tienes como el 111. Acabo de sacar el logro del 112, tal. O sea, ya tengo el logro del 112. ¡Qué cup! Ahí va. Qué poco la respeto a Hornet. Tío, debería utilizar más magias, en plan así. Es que no utilizo nada de magias, tío. Ay, qué asco de boss. Ay, por favor. Oh, ¡qué pesada es! La medusa gigante, a mí me, casi me mata en una run también, la medusa esa. Pobrecito, vaya paliza se ha comido. De la cabeza, señores. ¡Ay! No te esperaba, pendejo. ¿Qué pasa, Match? ¿Cómo va la run? Bien, muy bien. De hecho, ya me he sacado el 112. ¡Tiso, no! ¿Cuándo el Cuphead? Nunca, creo.
Ya me lo pasó en directo el Cuphead. Dos veces, de hecho. No me hace mucho el mi Cuphead. Ahí va, que estoy haciéndolo. Pero ¿por qué siempre me pillas ahí, bobo? ¡Ay, sal de aquí! Como molan, Buena que te estoy dando, ¿no? No puedo tanquearte. No puedo tanquearle. Como que mala idea tanquearle. ¿Cuántos van? ¿Cuántos bosses van? ¿10 o así? Dios, me duele mucho la cabeza. Vale, al menos quiero pasar de... Ay, por favor, Gerier. Déjame curarme. Nada, oye. Ahora. Ay, por favor. Ay, qué asco de voz, tío. Oye, los bosses oníricos son lo peor, ¿no? Madre de Jesucristo, los bosses oníricos. Nada, no puedo curarme, ¿no? No sé. Joder, los bosses oníricos son lo peor. ¿Qué runas llevo? Runas y maestrías en la descripción, señores. Fervor de batalla. Next one. Ay, las mosquillas estas de mierda. ¿Cómo se llaman? Oblobles. Voy a intentar focusear las dos, una por una, ¿sabes?
Deberías morirte en breve, ¿no? Acabo de meter una hostia ahí. Ahí está. Lo mejor es eso, ¿eh? Focuseas a las dos por igual. ¡Hostia, las mantis triples! Saludo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¡Rosa! ¡Qué fumada! Vale, socorro. ¿Cómo me ha dado ahí? Muy pegada a ella, ¿no? Loco, dejadme tocar suelo. Dios mío. ¿Qué hace puta? Qué maravilla de combate, tío. Es impresionante. No hay un boss igual en toda la historia del videojuego. Qué baile, qué bonito. ¡Ah! Zorras. Sí, son perfectas, están tan bien hechas, tío. Ay, que acabo de hacer ahí. Es que están tan bien hechas, loco. Está tan bien medido el combate. ¿Son hombres o mujeres? Ninguna de las dos cosas, son bichos. Son mantis. O sea, no, este lo odio, tío. Oye, yo creo que ninguna de las dos cosas, ni mujeres ni hombres, son bichos. ¡Mambrú! Hostia, alguien ha puesto 2.V en el chat. Qué horror. Baneadle, porfa. Qué ridículo ese boss es este. No tiene ni sentido ese boss. ¿Cuántos bosses van? Perdimos la cuenta, ¿no? No recuerdo en cuál morí. ¿En cuál morí? En el 21. Morimos en el 21, ¿verdad? Morí en el 23. Coño, cabrón.
produce qué? El chillido del abismo, ¿qué es eso? Ah, la magia... Nah. Yo no uso magias. Magias es de cobardes. Yo a melee, como un pro. Vale, este creo que era el número 20, ¿no? Hostia, el coleccionista va a ser... El coleccionista es el que me jode. De hecho, fue el que me reventó, ¿no? Au. Hijo de puta. Por ahora está muy fácil la cosa. ¡Bomba! Vale, aquí viene el coleccionista. ¡Ah! Poca broma el coleccionista, ¿eh? Mira, puedo matarles de un hit. Mierda. Joder. Joder, se me está yendo la mierda esto, ¿eh? Dios. Poca broma de boss, tío. Poca broma de boss. Ya me jodió. Ay, señor. Oh, de puta madre. Oh. No puedo con este boss, te lo prometo, tío. Te prometo que este boss se me complica tanto y no sé por qué. ¡Hostia! El rey de la pesadilla ahora. Durísimo. Coño de la puta madre, pesado. What?
Buena, Herier. ¡No! Vale. Bueno, esta es la versión fácil, ¿no? Del pavo este. Qué pesadito eres, con la bola esta. Me pongo a full. Buenas, Herio. Bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué viene ahora? Buscador de dioses. Hostia puta. Herier, hijo. No veo tanto shake shake de pantalla. ¿Qué pasa, Da Vinci? ¿Qué pasa, cariño? Está Jelly, ve aquí dándome apoyo. Vale. Joder, todavía quedan. ¿Quieres verla, Nai? ¡Ay! Se ha ido. Bichito. Jellybean, te quieren saludar. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá. Bichito, toma. Ya vendrá. Ahí va. Cuando venga te la enseño. Nunca me vas a saludarlo. ¡Ay, la medusa de los huevos! ¿En serio?
Le he dado, ¿verdad? Sí. Jelly Bean. Bichito. Jódete, coño. Ha muerto ya. Es un buff de mierda este. ¿Qué es este boss? Joder con el suelo, tío. No escalado. Este no está en el base, ¿no? Pero es más fácil que el otro. Jelly Vinci, te llaman, ven. No quiere venir. Viene cuando le sale del potorro. No. Que este boss no me lo conozco, tío. Hijo de la gran puta. No puedo curarme, ahora sí. Buenos parries, ¿no? Qué guapo. Venga y me pega. Recuerda a Yoda. Joder, qué rango tiene, tío. Vale. Oh, es duro este perro, eh. Pero bueno, Gerir. Voy muy YOLO también. Vale, ahora viene lo chungo, ¿no? ¿Cómo suena, eh? Cuando te meten daño doble, te explota el puto PC, loco. Thank you.
Ay, joder. Pero pégale. Me he empanado. Chuparla, coño. ¿Qué cojones? Pero sal de ahí, estúpida. Es que se metió ahí dentro, tío. La virgen. Hostia, tío. Hostia. Este ha hecho mala fe este combate. Tengo tres corazones. Hostia puta. No. No, otra vez. Casi muero, tío. ¡Mundo! ¡Cabrón! Cálmate, por favor. Lo bueno de jefe como este, tío, es que tienen muchas ventanas de curación. Y te sientes muy tranquilo por eso, ¿sabes? Es chungo este cabronazo. Si quieres hacerte, tío, no hit, no veas, ¿Qué hago aquí dentro? Vale. Creo que ahí viene el último tramo de bosses ya. Morán.
Baiteado, cabrón. Buena suerte para Lunkid, este cabrón. ¿Recuerdas bien la batalla del Rey Pesadilla? Sí. Bueno, pues como me sa si sale ahora el Rey Pesadilla. Puede que me mate, porque no estoy muy. Por favor, qué mareo. Pesadilla de tío, ¿eh? Vale. ¿Qué se viene ahora? Hostia puta. Ah, que ni siquiera puedo curarme. Sí que puedo, sí que puedo. Al puto piso. A ver, Sote no era muy difícil, ¿no? Me da chance de recuperarme vida, gracias. Fallarse con el clavado, cabrones. Ooh!
Qué maravilloso es este combate. Bien. Súper gracioso este combate. Joder, con el... Venga ya, tío. Guau, se ha bugueado ahí arriba. ¿Cómo vamos? No me toques la polla. Buena suerte. No me acuerdo bien de los Yarkos. Ah, qué va, tío. No me acordaba del combate bien. No me acordaba bien del combate. ¡Ah, mierda! Bueno, señores, lo dejo por aquí. No voy a hacer este panteón. Lo voy a dejar por aquí. Morí en la 40, claro. Luego venía Pure Vessel y luego venía, supongo que el Radiante, ¿no? Y era el True Ending. Nah, lo dejo por aquí. Estoy muy cansado, señores. Me duele un montón la cabeza. Quizá lo intentemos de nuevo en otra ocasión, pero no me veo capaz, ¿eh? Estoy súper, súper agotado. Ha sido brutal. 112%. Al menos he conseguido mi objetivo. He conseguido mi objetivo. Estoy muy feliz, la verdad. Hollow Knight 112% me hace bastante feliz.